tenerme el lujo. Pero es que a mi hijo le gusta verme la trencita puesta. No, yo, como todo me conoce, soy la mamá de Jonathan Torres Ferrer. Estoy un poco frustrada a esta hora de la noche. Me dicen a ti, mi amor. Estoy un poco frustrada a esta hora de la noche porque nada, me sucede hace 4 meses ya. Yo casi no logro dormir. Y es pensando en el bebé. El bebé. Nadie es capaz de saber todo hasta dónde llega la dictadura. Eso no creen nosotros como pueblo. Es difícil. Para los que no vieron el video que le mandé a Grete, a mí otra vez fueron a manesarlo. Me tienen frustrada, me tienen que casi me duermo. Pero no logran lo que quieren ellos, que es que yo me calle. No lo van a lograr tan fácil. Yo me he hecho un compromiso que no voy a parar hasta que no saquen a mi hijo. Mi hijo tiene ni razón para estar detenido. Un mes, ni 2 días, ni nada. Y ya cumple 4 meses. Pues le repito, perdónenme, Luke. Es que el niño, cuando me llamó y me dijo, mamá, por fin te vas a poner las trencitas. Puse para que me vean la visita con mis trencitas hechas. Mi familia, que son ustedes, me tienen destrozada. Me lo siguen yendo a amenazar. Ya no logro ni dormir. Por eso nada más que le estoy haciendo este video ahora. Pidiéndole a las madres, por favor. Que necesitamos unirnos. Necesitamos hacer algo con nuestros hijos. Si esperamos por este gobierno. Si esperamos por este gobierno. Se van a ñar allá adentro. Y nuestros hijos. Tienen que estar ahí. Por favor, les pido como madre. Yo sola no puedo. Aunque no me voy a rendir, yo sola no puedo. Apóyense una a las otras. Vamos a reunirnos. Vamos a, no sé. Vamos a reunirnos, vamos a hacer una hueca. Lo que ustedes como madre quieran decidir, yo las voy a apoyar.
Hoy por la tarde le hice un compromiso y voy a morir con ese compromiso. Le he cogido tanto odio a este gobierno que les hice un compromiso que aunque mi hijo esté fuera de prisión, yo no voy a parar de hacer las denuncias. Y si me entero que ustedes cogen la fuerza que necesitan y se reúnen, cuenten conmigo, que ahí voy a ir yo a reunirme con ustedes. Ahí voy a ir yo a apoyarlas a ustedes. Por favor, les suplico como madre. Necesitamos hacer nuestra manifestación. Hay que sacar a los niños de adentro. Vienen fecha. Vienen fecha festiva. Que para muchas madres como yo va a ser muy dolorosa. Y no, no lo merecemos. No lo merecemos. Por favor, vamos a unirnos. Y nada, de que no estén tenerle miedo al gobierno. Este gobierno es un cingado. Ellos al final van a estar Nochebuena 31 con su familia. Y a ellos no les importa que nosotros como familia estemos sin los seres que más queremos. Y les vuelvo y les repito, y les hago un compromiso. Si, aunque me lo suelte, conmigo pueden contar 100%. Pero necesitamos en estos momentos reunirnos. Discúlpeme por molestarlos a esta hora de la noche. Los quiero mucho y muchas gracias por estarme mirando a esta hora de la noche.